diciendo? ¿Qué me estás diciendo hasta ahora? La mete larga para Félix, se va a poner el cuerpo el tanque, va cubriendo, lo terminan despejando y el lateral, unos metros, la baja ya Félix para que vaya Chirón, era buena, terminó perdiendo la última con González, era buena de lado, la hizo bien para Oroz, sigue Oroz, enganchó el 10, pasó sigue Oroz, buen quite. Muy bien. Buen quite de González Hernández. Que por ahí están dulce con el arco, hay que dejarlo. La cortaba Vázquez, la juega hacia atrás, se van a equivocar. Se equivocaron, no pudo Félix, igual sale desde el fondo. Arriba buscándolo, a Quiroga de frente, viene Bucci. Quería jugar con Lentini, metió el cuerpo Ramón Lentini. Lo desacomodaba allí González. O si puede llegar a anotar una superior, él lo va a buscar, ¿no? Quería hacer y que llegó la marca al costado. Me voy a animarse un poco más, Dálmine. Llegó otro golpe de knockout. A buscar Cérica, quiere el descuento, va Pastelito. Llegó la marca sobre él. Al costado. Salvador por allí, Ramiro González. No podía Garabano, le queda Oroz. Se animó Oroz, le dio Oroz, señores. Se salva otra vez Instituto. ¿Sabés que la sacó? Sí, el 6. González. ¿Quién lo hace? Dobo, no sé, mira, cero vos. Bueno, hasta que terminó de discutir quién hacía el gol porque estaban casi enfrente del arco, terminó de desperdiciar. La trae Zárate y nacerá la réplica de Santa Marina. Quiere Castro, va contra Ramiro González. Va Ramiro a ganarla, porfía, gana el duelo. Bien Ramiro González para capturar la pelota, para que salga el equipo de Delfino. Méndez espera que pase Sotelo, va Méndez y el centro. Le quedó a Morena, no la pudo parar de pecho. El centro otra vez, rebota la pelota y la saca. Más arriba en el partido. Le pica la pelota a Casa y lo favorece, viene Casa. A ver, la tiró muy larga ahora Casa. Al piso iba Ramiro González, la va sacando el jugador de Instituto. Recuperaba González, se frena bien, mirá qué bien que salió. Ahora lo tapan. Traba Vallejo, le queda Murillo, a ver cómo resuelve el Morocho. No pudo Murillo. ¿Juega con Laguna Antioquera algo, Murillo? Castro, la pide Chávez, Castro, no puede pasarlo a Ramiro González. Libera, Urima le pega. Más cerca le grita Delfino a los volantes centrales para la segunda jugada. Firme. No pudo morir Aldana. Muy firme en el fondo, Instituto. Recién con Ramiro González. Por la pantalla de Teis Sport Play, viendo el 0-0 por ahora, solo por ahora, de Instituto ante Boca Unidos, el centro que venía, lo va sacando el fondo de la gloria como puede. 19-24, el tradicional lomito en el verdadero, el refugio. Va a meter muchacho largo, para que corra Govea Tenorio, para que vaya Gassini, para que vaya a buscar Douglas en el rebote. Va para Govea, quiere buscarla hacia arriba. Para Córdoba, viene Jorge enfrentando la marca de Castillo, pasó entre dos, traba. La categoría, alguno de primera, en este último mercado. Está bien, ¿eh? Argacha, Becerra que va estabilizado, atención, Becerra, sacaba Hernández, siempre había una pierna de Instituto. El gol del equipo local. Muy bien, si bien el tiro de esquina, ahora es que lo hacen ya el conjunto visitante de Brown que va por la igualdad. Tocando para que se venga Oviedo. Oviedo deja pasar a uno. Quiere pasar al segundo, no. Tira el centro buscando que se venga Olivares. Conjunto de Vicó. Si viene con la pelota, ahora Lucas Oviedo. Oviedo tocando, buscándolo para que se venga Olivares. Olivares para... Fun, ahora abriendo para Pereira, revienta Pereira, buscándolo directamente el goleador García, a ver si puede ahora de contra, me parece que lo va a dejar después de esta jugada. Si viene la contra ahora, la quería Chávez a la pelota, pero la selección nacional a esta ciudad de Córdoba que siempre le ha brindado mucho afecto y que siempre ha ido muy bien la selección nacional. Claro, los dos lo quieren ganar, pero en un descuido lo podés perder también, un partido que tuvo de todo. Golpe de cabeza de Ramiro González. El cuerpo técnico flamante de Santa Marina, sumando un punto importante en calidad de visitante, por ahora en Córdoba, después de irlo ganando con el golazo de Barrio Nuevo. Espera Castro, espera Barrio Nuevo, hacia Castro va la pelota, llega Ramiro González para hundirla contra el lateral. La pelota le cayó a Menéndez, va González, quiere Menéndez. Desde que termine el partido, Jara va a probar una vez más de media distancia. Los goleadores que tiene el conjunto visitante en Córdoba. Pelota por las alturas. El golpe de cabeza de Cángeles. Núñez. Y a correrse dicho para Galeano. Que va contra Ramiro González. Fondo de la cancha. El centro que viene. Y la pelota que impacta en la humanidad de Ramiro González. Minuto
minutos de esta primera mitad. Y se viene el colectivero otra vez. Pelota, linda pelota para Iriberri. Este Iriberri no llegó a alcanzar el balón. Va a meterla dentro del área. Ahí viene el primer palo. Saltan todos. Y cuando saltaba Olivera Moreira, Curima. De Co para Q. Ahí va. Corulo para Curima. Va Curima. Va Agustín. El nacido en Gimnasia de La Plata. El centro para Felice. Terminan despejando. Buscándolo. Y siguen igual. Claro. El árbitro advierte, pero siguen igual. Viene el centro de Curima. Termina cortando González de cabeza. Mete el centro. Pasado para Catalán. A ver qué hace Catalán. Domina. Metió el pase al medio. Atento Ramiro González. Los goles para el aurinegro. Gotti en dos oportunidades los tantos para el conjunto albirrojo. Golpe de cabeza de Ramiro González. Comienzo de lo que va a ser un partido con un ida y vuelta interesante. Sobre todo de la mano de otro cordobés, Gustavo El Zapito Colioni, hoy técnico de Ferrocarril Oeste. Abre juego para González, Salinas en el segundo palo, no llega Rodríguez, llega el otro, González para sacar la pelota de cabeza. Pelota, el eterno Núñez, entregándola atrás para Sánchez Paredes, la abre bien por la derecha, va Galeano, espera Cángele y cierra la tranquila. Llegadas al arco rival y tuvo el gol de pelota detenida, un jugador muy importante para el equipo de Rosubialde, que lamentablemente para él se tuvo que ir a los pocos minutos. Pelotazo largo de Sotelo, buscándolo a Iriberri, no puede, golpe de cabeza de González. Hacerse finalmente en los últimos metros. Medina, el número de instituto que llegó de Almagro, jugando en la posición que lo vimos en varias oportunidades con la camiseta del tricolor de Villarraf. Va a convertir el empate, se salvó el rojo y negro. La saca Perón, la tira lejos, corre por el lado izquierdo. Es Fernando González que juega la mano en zona ofensiva. Se pierde por un costado. No, y que les encanta a algunos técnicos que fomentan esto. Exacto. Catalán. Matías Catalán con la pelota. Para Ramón Lentini, que va el choque. Falta peso adelante a San Martín, ¿eh? Sí, además no vuelve bien los medios con esta intención de jugar. Allí, Chivi Rodríguez Rojas la mete contra el área. Golpe de cabeza de Ramiro González. El Rastoldo con la pelota con pierna derecha y de cachetada juega arriba para Gobea Tenorio. Gana arriba Ramiro González. Están entre titulares y el banco. En el banco tenés un jugador, Ezequiel. Que le puede... A esta hora con este 0-0. El único puntero que tiene. Poder quedarse con un triunfo muy necesario para la gente de Instituto, que obviamente el equipo visitante va a... Para pegarle Rosales. A ver qué pasa con esta. Se van empujando dentro del área. Castro que observa todo. El centro que viene y está. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Ramiro González! ¡Gol! Metémelo en la cabeza, dice Agüero. También González Hernández. Vino el centro de Orfano. El punto penal. ¡El cabezazo! ¡Gol!